this is where you want it to go? No soy un animal, hijo de puta. Estúpido. ¿Qué quieres? ¿Usted vive aquí? ¿Tú qué crees? Lo que pasa es que estoy buscando una persona. Ramona. Sí, ¿la conoce? Depende. ¿Quién la busca? Preciosas. Ya sé, preciosa, ¿no? ¿Qué divina celulitis? Es celulitis. No es nada, perra jodida. Y yo aquí, enfriándome las nalgas con el puto aire. Una cabrona, ¿eh? Y grande. Mira más el chico que te traigo. Te ha estado buscando. ¿Ah, sí? Le gustan las viejitas y decadentes. Bueno, yo ya me voy. Suerte, picarón. No se te olvide ponerte condón. Pinche joto. Ya verás cómo te haces viejo y asqueroso en unos años. ¿Qué? Un cuarto, ¿no? ¿Es la primera vez que haces esto, niño? No soy ningún niño. Me llamo... No, ni me digas tu nombre, ¿eh? Que a mí no me interesa saber el nombre de mis clientes. Relájate, que no muerdo. Bueno, a menos que me lo pidas. Perdón, lo que pasa es que... Es la primera vez que estoy... ¿Con una prostituta? ¡Ay! Eso es una palabra muy fea. En mi pueblo, las viejas chismosas les decían suripantas. ¿Tú sabes lo que es una suripanta? Sí, ya lo había escuchado antes. ¡Ay, mujer de la vida alegre!
Ay, y sí que eran tiempos alegres. Y si eran tan alegres, ¿por qué te fuiste? Oye, oye, ¿no traes tantita coca? Porque ya se me terminó y pues el día ha estado medio lento y... ¿No traes? No, no, no traigo nada de eso. Pues yo ya estoy lista. ¿Cómo quieres empezar? ¿Empezar? Sí, ¿quieres jalada, mamada? No, ¿cómo empezamos? No, no, no. Tranquilo. Mira. Si te molesta, me tapo. No, no, no. ¿Qué te pasó? Un pinche coyote. ¿Te mordió? Ay, no seas pendejo, niño. El cabrón que me cruzó. ¿Te quiso matar? Ay, no, el pendejo me quiso violar. Y para que yo no me moviera, pues tenía una navaja y pues se le fue. ¿Y nadie te ayudó? Pues, ¿en qué mundo vives, niño? No nos queda mucho tiempo. ¿Cómo te hago entender? ¿Entender qué? No, no, mejor me voy. No, no. Mira, yo a lo mejor no tengo las tetas firmes y el culo apretado, pero tengo lo que muchas no tienen y eso es experiencia. ¿Por qué no me cuentas qué es lo que te pasa y yo te ayudo? Bueno, es que no dejo de pensar en una mujer. Una mujer. A ver, cuéntame de la mujer. Es que estoy buscando, bueno, la mamá de un amigo. Mira, su abuela le decía que cuando lo arrullaba, le cantaba canciones de cuna. Que en realidad eran baladas. Porque no se sabía otras. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarte qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Después ella se vino para acá y él la está buscando. ¿Tú no sabes quién es? No, 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 no la conozco. A mí se me hace que tú me quieres hacer pendeja, ¿verdad? Dijiste, ¿no? A esta puta ya me la jodí. ¿Sabes qué? Deja el dinero y lárgate. ¡Deja el dinero y lárgate! ¿Segura que no la conoces? Ella le dijo que cuando creciera la alcanzara. Son 50.
Mi niño precioso. 7 años tienes ya. Tal vez no me recuerdes. Me fui del pueblo cuando apenas tenías 2 añitos. Crecerás preguntándote por qué me fui. ¿Por qué te abandoné? Ay, pero a veces el destino nos lleva por distintos caminos. Estaré esperando a que crezcas y puedas venir aquí a Los Ángeles conmigo, donde los sueños se hacen realidad. Debo decirte que soy feliz viviendo el mío, pero aún no está completo. Me faltas tú. Solo espero que algún día me puedas perdonar. Hijo, nada de esto es culpa tuya. Siempre sé el mismo niño bueno que yo conocí. Eres tú en quien pienso. Eres tú con quien sueño. Tu madre, Ramona. Picarón, ¿cómo te fue con Ramona? Bien, bien, bien. Mentira. Pero no me digas que no te lo dije. Que con las putas, solo yo. ¿Qué nochecita la de hoy? ¿Verdad?